peruanos celebran el Día del Pollo a la Brasa. Desde el año 2010, cada tercer domingo de julio se celebra el Día del Pollo a la Brasa. Para este año 2022 se realizará este domingo 17 de julio, donde cientos de comensales buscan consumir el plato bandera de las familias peruanas. El pollo es uno de los ingredientes que une a las familias, entonces es un producto bandera, tradición y todo lo bueno que el pollo une. El pollo se puede compartir, o sea, eso es lo bueno, y los precios no son tan altos. Somos pollo dependientes, dependemos del pollo. Pero no todo es comercio en este día. La Asociación Peruana de Avicultura y sus socios también organizan la Semana del Pollo, donde se comparte de forma solidaria con las comunidades vulnerables y los cuerpos profesionales de seguridad y el orden, como una forma de agradecimiento. Son los que están al frente, ¿no? O sea, por ejemplo, el bombero está dando su vida, está afrendando también, como el policía que da su vida y nos protege y nos cuida. Entonces, ¿por qué no ser agradecido con los que están al frente en todo ese tema, ¿no? Entonces, hacia ese lado solidario se inclinó las canastas y en eso estamos. Queremos agradecernos a la empresa privada. Gracias al señor Miguel Ángel, que ha tenido la opción de poder dirigir su mirada hasta esta División de Protección contra la Violencia Familiar a través de sus 8 comisarías que luchan con este flagelo. Y en esta oportunidad ha traído un poquito de su arte, que es este rico pollo, y para deleitar a todo el personal, no solamente a los que están presentes, sino a las 8 comisarías, a todo el personal, y darles un poquito de bienestar a mi personal. El pollo se comparte en la mesa de los peruanos que siguen en el país y los que están en el extranjero. Ya incluso sus platillos presentan un valor agregado y se combinan para todos los gustos, convirtiéndolos en una pasión por el sabor. El pollo tiene un sabor muy delicioso, que mayormente depende de su aderezo, cómo lo preparan el pollo de la brasa, cómo lo precocen, cómo lo hornean. Eso es fundamental también, ¿no? Eso va de la mano de la calidad del producto del aderezo más la calidad del pollo, ¿no? Y eso lo hace que sea muy delicioso, ¿no? Es la preparación del pollo de la brasa, eso es lo esencial. Y leña y carbón mantiene una sola línea, que es lo principal, que es la esencia de su aderezo. Tenemos un cuarto choricero, que viene su papa, su ensalada y su choricero, que es muy agradable para la gente que hay el Callao. Y a eso le hemos agregado nuestro chaufa de cuarto, que viene con su arroz, con su hot dog y su huevo, tortilla de huevo frito. Y también tenemos lo que es el cuarto anticuchero, que mayormente sale lo que es cuarto de pollo, su papa, su anticucho y su ensalada. A través de usted le hemos añadido lo que es el chaufa familiar. Definitivamente el pollo a la brasa es el plato preferido de todos los peruanos. Aquí me vine a pasar este día con el pollo. Gracias, pollo. Buen provecho. Feliz Día del Pollo a la Brasa. Para Progreso Hispano News, Jessica Herrera, Lima, Perú.